Muy buenos días y muchas gracias por su presencia una vez más. Hemos tenido esta mañana sesión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y le relato algunos de los asuntos más importantes que se han aprobado y el resto lo tienen ustedes en la documentación que se les entrega. Quizás si tuviéramos que señalar algunos asuntos especialmente más señalados en el día de hoy, en primer lugar hemos aprobado el decreto que regula las condiciones de la prórroga presupuestaria para el año 2022. Saben ustedes que no fue posible en Castilla y León aprobar el proyecto de presupuestos. Entendemos que era un buen proyecto de presupuestos, que hubiera sido positiva su aprobación, que hubiera llevado a cabo un apoyo a la recuperación económica, a la creación de empleo, a los recursos suficientes para la financiación de los servicios públicos y también una rebaja de impuestos, especialmente en el mundo rural. Nosotros seguimos creyendo. En esa filosofía presupuestaria, la de la recuperación económica, la del apoyo a la creación de empleo, la de la reducción de impuestos, especialmente en el mundo rural, habíamos incluido allí aspectos muy importantes, como era la rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se transmitían bienes inmuebles vinculados a actividades productivas en el mundo rural. Habíamos incluido la reducción de transmisiones patrimoniales en la transmisión de fincas en explotaciones agrarias o habíamos incluido el incremento de deducciones por natalidad un 40% más en el mundo rural que en el mundo urbano, o, por ejemplo, una eh, reducción del 95% en las tasas de caza y pesca con el objetivo de beneficiar al mundo rural. Desgraciadamente, eh, no tuvimos el eh, respaldo parlamentario y el apoyo parlamentario para haber hecho posible sacar adelante ese proyecto de presupuestos y aprobamos hoy la prórroga, una prórroga que es muy importante señalar que sí que garantiza en su integridad la ejecución de los fondos europeos para el próximo ejercicio. Establece claramente la posibilidad de establecer las generaciones de crédito que correspondan para ir incorporando las transferencias finalistas adicionales que dispongamos a lo largo del año 2022 y, muy en particular, en consecuencia, las que tienen que ver con los fondos europeos. Tanto las del marco financiero plurianual ordinario del periodo 21-27 como las relativas a Next Generation, tanto en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia como del Real EU y eh, lo que son las últimas anualidades en la regla N más 3 del marco financiero plurianual del periodo 14-20. Este es un apartado que se acompaña del inicio de la elaboración de un plan de prevención de riesgos de fraude que exige la normativa europea para las administraciones que gestionamos recursos europeos con cargo al Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia. Por tanto, dos acuerdos, tanto el decreto de prórroga presupuestaria como el inicio de la elaboración de este Plan de Prevención de Riesgos de Fraude que exige la normativa europea para la gestión de los fondos europeos. Un segundo ámbito es la prórroga del plan de dinamización económica de los municipios mineros de Castilla y León. Lo prorrogamos por el año 2022. Este fue un acuerdo que tomamos en la última comisión de seguimiento del plan de dinamización de municipios mineros que están representados allí ambas diputaciones provinciales, Acon, los representantes municipales y los agentes del diálogo social eh, en el mes de febrero de este año 21. En la sesión celebrada de este Comité de Seguimiento de Cuencas Mineras establecimos que cara a futuro el mejor procedimiento era ya no tener un plan de transición justa que estaba previsto dentro de la normativa europea en colaboración con el Estado, el, el resto de administraciones públicas y la propia Junta de Castilla y León y luego colgar de ahí un conjunto de actuaciones propias de la Junta de Castilla y León a través de un plan propio de cuencas mineras, sino integran las actuaciones propias de la Junta de Castilla y León dentro de ese plan de transición justa para el conjunto de las áreas de nuestra comunidad autónoma. Esto lo acordamos en el mes de febrero. En la última sesión, que ha sido hace unas pocas semanas, todavía no se había desarrollado este plan nacional, todavía no se había consolidado las cifras definitivas que se corresponden a cada una de las comunidades autónomas y pareció oportuno dar continuidad a las acciones para el año 2022. Para que sigamos actuando desde la Junta de Castilla y León, independientemente de que el plan nacional todavía no se haya elaborado y, por tanto, no dispongamos de un ámbito propio de ese plan de transición justa para los territorios de nuestra comunidad autónoma que han tenido una elevada dependencia de la minería del carbón o de las centrales térmicas. Hemos autorizado también el programa territorial de fomento para Medina del Campo y su entorno. Que es el segundo plan territorial que aprobamos esta legislatura, el primero de ellos, saben ustedes que fue el plan territorial de Ávila y su entorno. La semana pasada traíamos algunos expedientes vinculados al desarrollo de ese plan territorial de Ávila. Lo que hacemos hoy es aprobar este plan territorial de Medina del Campo y su entorno. Ha sido trabajado con la Diputación Provincial, con los ayuntamientos afectados, con la Junta de Castilla y León, con los agentes económicos y sociales y fue presentado recientemente por el propio presidente de la Junta de Castilla y León junto con el alcalde de Medina del Campo y el presidente de la Diputación de Valladolid. El periodo de vigencia es el año 21-24 y la previsión de inversiones son 20 millones de euros, de los cuales 15 millones corresponderá a su aplicación y su aportación a la propia Junta de Castilla y León. De esa cifra, eh, un total de 14 millones se van a destinar a todo lo que tiene que ver con el desarrollo y ampliación del polígono Escaparate en la ciudad de Medina del Campo, eh, de los cuales son 147 hectáreas de nuevo terreno, 9 millones de euros aportados por la Junta, 5 millones por el Ayuntamiento. Incluimos un plan específico para la actividad comercial en el entorno de la Plaza Mayor, así como el desarrollo de infraestructuras como pueda ser el centro de transporte de Medina del Campo. Este plan tiene una extensión también específica para los municipios de Olmedo y Arevalo y, por tanto, una bonificación del 50% en el precio de venta del suelo en los polígonos de ambas localidades. En el caso de Olmedo, en el Polígono Industrial José Antonio González Caviedes y en el Polígono Industrial Tierra de Arévalo, en el caso de esta ciudad abulense. En otro ámbito de cosas, y ya preparando la campaña contra los incendios. La Junta ha aprobado 26,1 millones de euros para contratar 16 helicópteros para las labores de extinción de incendios. Dentro del operativo que dispone la Junta de Castilla y León de 21 helicópteros, este es el concurso para obtener un total de 16 helicópteros que tendrán su funcionamiento hasta el año 2025. De esos 16 helicópteros, cinco serán. Helicópteros biturbina, siete helicópteros monoturbina semimedianos y cuatro helicópteros monoturbina ligeros. Por tanto, preparando eh, la campaña de incendios, lo hacemos ya desde el mes de diciembre del año precedente. La actividad fundamental de estos medios aéreos será el transporte de personal y de equipos propios para la lucha contra los incendios forestales y el bombardeo con agua. Bien sola o bien con espumógeno. Hemos eh, destinado asimismo sí dos millones de euros para la construcción de la primera fase para el acceso a la red ferroviaria de Villadangos del Páramo. Esta ayuda forma parte del presupuesto de licitación de la totalidad del proyecto de esta red ferroviaria de Villadangos del Páramo, que eh, tendrá un coste total de 15,2 millones de euros. Este ramal va a facilitar el desarrollo de la actividad industrial en Viadangos del Páramo y, por tanto, en el polígono industrial que allí tenemos, que en uno, es uno de los más eh, grandes de nuestra comunidad autónoma y uno de los que dispone de un mayor número de empresas relevantes. Este desarrollo de ese ramal ferroviario va a permitir conectar a las empresas ubicadas en ese polígono industrial directamente con la conexión ferroviaria y, por tanto, con la salida o entrada de sus mercancías y, por tanto, abaratando costes de transporte tan importante en este momento. Eh, la Junta ha aprobado también las medidas de aforos en los eventos eh, deportivos acordadas ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en las condiciones que ya ustedes conocen, y 349.000 euros dirigidos por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para la construcción de un invernadero en el Centro de Diagnóstico de Aldearrubia, en Salamanca. El resto son eh, inversiones eh, que tienen ustedes en la relación, quizá poner en valor eh, el resolver de urgencia la continuidad de las obras del Centro de Salud de García Lorca en Burgos, de una extraordinaria importancia, y que eh, sacamos adelante una vez que se ha producido a esta resolución de urgencia para la licitación y adjudicación del contrato y la finalización, por tanto, de las obras eh, previstas. Y, sin más, lo que hago es ceder la palabra al Consejero de Sanidad para que nos haga una referencia a la situación actual de la pandemia y a las actuaciones que tiene previsto desarrollar la propia Junta de Castilla y León. Muchas gracias, portavoz. Bueno, pues comparecemos para dar cuenta de la situación de la pandemia en Castilla y León, tanto a nivel epidemiológico como a nivel sanitario hacer un pequeño resumen de la situación de la vacunación y cuáles son las últimas actuaciones que queremos y que estamos poniendo en marcha. Eh, ustedes perfectamente conocen que estamos en un nivel de epidemiológico en España con una tendencia generalizada al, al aumento del número de casos. Y ayer, precisamente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la totalidad de consejeros y consejeras que intervenimos en él en todas nuestras comunidades autónomas, pues lo pusimos de manifiesto en que en todas ellas existe un aumento importante del número de casos. Eh, la eh, también la totalidad de los participantes en la reunión del Consejo Interterritorial. Eh, manifestamos que eh, si bien está teniendo una importante incidencia en atención primaria sobre el sistema sanitario, no así, mucho menor, eh, sobre eh, el, el nivel hospitalario, tanto en hospitalización convencional como en eh, unidades de, de cuidados intensivos. España ayer por la tarde datos, eh, de, eh, tenía una incidencia acumulada a 14 días de 1.508 por 100.000, con una incidencia acumulada a 7 días de 915. Eh, hay comunidades eh, que est están en una situación eh, de incidencia acumulada muy importante, como puede ser Navarra en 3.236, la Rioja en 2.537, el País Vasco en 2.341 o Madrid y Castilla y León, que coinciden prácticamente en la cifra con 2.224 casos por 100.000 habitantes a 14 días. A pesar de que estas incidencias eh, están muy por encima. Eh, notablemente por encima de los de incidencias que supusieron el pico de la tercera onda pandémica, la del pasado invierno que fue que, que golpeó duramente eh, tanto a Castilla y León como al resto de España. Sin embargo, los porcentajes de ocupación en hospitales y en unidades de cuidados intensivos no son ni mucho menos los de aquel momento. Actualmente, en Castilla y León se encuentran hospitalizados por Covid en hospitalización convencional un total de 434 pacientes y 107 pacientes en unidades de críticos, lo cual, si, si hacemos comparación con, con aquella parte de la pandemia, supone un 75% menos de hospitalizaciones en la hospitalización convencional y un 70% menos de ingresados en las unidades de críticos. Evidentemente, esto es muy importante porque, además de lo que supone personalmente para los pacientes que se encuentran enfermos, hay que tener en cuenta cuál es su repercusión en este momento sobre la asistencia sanitaria. A fecha de hoy, tengo que manifestarles que, afortunadamente, no se ha suspendido ninguna actividad programada habitual, ni actividad programada quirúrgica, ni de consultas externas, ni de pruebas diagnósticas o terapéuticas, y la actividad está siendo la que podíamos considerar normal para un periodo del año, este periodo del año de finales de diciembre y principio de año. Eh, tengo que comunicarles que efectivamente las visitas y acompañamientos, como ya sucedió en otros eh, picos de las diferentes olas, se han restringido en, en, en la totalidad de actividades, tanto en hospitalización como en consultas externas y en urgencias, a excepción de los casos eh, correspondientes a acompañamiento a menores de edad, personas con dependencia o personas con discapacidad, siguiendo las recomendaciones del propio Plan de Humanización de la, de la, del Servicio Regional de Salud. Esta, este fuerte impacto que, eh, de, la, de la sexta ola sobre la atención primaria, y esto nos está siendo muy importante en impacto, y por ello estamos tomando una serie de medidas con para, en este momento de elevada transmisión comunitaria, para intentar permitir que eh, cada, cada, eh, en, lo, en lo sucesivo eh, en la atención primaria dedique todos sus, o la mayor parte de sus recursos y de sus esfuerzos a la atención de, paci de pacientes, tanto con coronavirus como sin coronavirus. Y por ello mm, eh, le vamos a poner en marcha eh, unidades móviles para la realización de cribados mediante test de antígeno y dispondremos eh, de 12 unidades móviles. Con el fin de, con el doble fin, como digo el primero, de descargar a la, a la, a la atención primaria de eh, este tipo de tareas y el segundo de acercar eh, la realización de antígenos lo más posible a la población general. Estas estos unidades móviles estarán realizadas por personal sanitario y eh, se dispondrán en todas las provincias se repartirán en todas las provincias y, eh, en un hora, eh, y están destinadas para aquellas personas que eh, tengan síntomas compatibles con la infección por el coronavirus. Empezarán a trabajar, como digo, la próxima semana, el día 4 de enero, y eh, estarán, eh, se hará una programación cada semana de acuerdo a la situación epidemiológica porque intentamos poner estas unidades móviles allí donde más eh, realmente eh, más importantes son los datos de incidencia y esta, esta la, la programación evidentemente será informada a la población a través de eh, las eh, unidades territoriales de eh, las gerencias de atención primaria y de las delegaciones de la Junta de Castilla y León eh, tenemos previstos aumentar aunque nuestro número de realización de pruebas en este momento, de pruebas de detección de pedías, está dentro de lo que es la media nacional, con aproximadamente 5.000 eh, pruebas por cada 100.000 habitantes. Nuestra intención es aumentar eh, considerablemente al acercar estas pruebas a la población, porque nos parece que es una de las, una de las medidas importantes a la hora de romper cadenas de contacto. Eh, tenemos eh, capacidad, hemos, eh, calculamos la capacidad aproximadamente. Estas, estas unidades móviles van a estar en principio, en principio, si fuera necesario más, estarían más, pero en principio durante el mes de enero. Y eh, nuestra pretensión, nuestro cálculo, nuestro objetivo es intentar llegar a las 200.000 eh, pruebas eh, diagnósticas a lo largo de este mes, además de las que se realizan en todos los eh, puntos fijos de, la, de las capitales de provincia, a excepción de la capital de Zamora. Que se está realizando en los, los centros de salud y que pretendemos también montar un punto fijo aparte para la realización de estas eh, pruebas diagnósticas. Eh, realmente eh, tenemos eh, capacidad a nivel de, de, de antígenos porque tenemos en stock 700.000 y eh, tenemos eh, se han adquirido otros 300.000 más recientemente, con lo cual. Eh, bueno, pues eh, tenemos material suficiente y esperamos que la medida tenga aceptación por parte de la población y que podamos eh, realizar este objetivo de test de antígenos. En segundo lugar, también, eh, bueno, pues estamos manteniendo una serie de medidas eh, sobre eh, las residencias, eh, las, las medidas eh, para la realización de las residencias, eh, tenemos sometida especial vigilancia. Eh, al personal de nuestras residencias eh, se le está realizando eh, eh, aquellos que tienen un periodo de estancia fuera, fuera de la residencia por motivo vacacional de más de tres de más de tres días se le realiza una prueba diagnóstica se está intensificando y después eh, cuando vienen se somete a vigilancia por si existen aparición de síntomas en las siguientes 48 72 horas las visitas se intentan realizar siempre que sea posible en espacios abiertos y si es posible en el exterior o eh, en interiores con ventilación cruzada importante y se recomienda el uso de eh, las visitas, por supuesto, perdón, se recomienda, se exige el uso de eh, mascarilla FPP2. Eh, también es importante las medidas eh, que eh, se han tomado y se están tomando en, eh, la, en la educación. Eh, como sabemos, es una comunidad en la cual hemos destinado 100 millones de euros a lo largo de estos últimos meses para poder asegurar y mantener la distancia de seguridad en nuestras aulas contratar personal, eh, profesores eh, que, que permitan hacer los grupos más pequeños y por, eh, tenemos más de 17.000 unidades de medidores de CO2 para garantizar que la eh, calidad del aire dentro de nuestras aulas es la adecuada. Tenemos una, una preocupación, la quiero exponer aquí y que nos parece que eh, hemos puesto a trabajar también en cuanto, debido al nivel de epidemiológico en que nos encontramos, eh, nos hemos puesto... A trabajar eh, sobre la plantilla eh, sanitaria, es decir, la plantilla sanitaria es un trabajador esencial y, evidentemente, eh, tenemos que monitorizar con, eh, exactamente cuál es su nivel de. De, de contagio. Y realmente, bueno, en este momento tenemos 1.009 nueve eh, personas que o bien están enfermas, eh, están contagiadas por COVID o en eh, aislamiento por el mismo, eh, sobre una total de la plantilla de 44.000, y hemos pedido a, la, a cada una de las gerencias, tanto de atención primaria como de atención hospitalaria, la realización de planes de contingencia que nos permita mantener la asistencia sanitaria eh, de, en situaciones de probable o posible empeoramiento de esta situación actual de la plantilla. Uno de nuestros puntos fundamentales y que hemos eh, dedicado y estamos dedicando importante esfuerzo y lo ha venido dedicando ya anteriormente también es el de la vacunación. Para nosotros es una acción prioritaria y es, eh, una, es una de nuestras situaciones importantes de nuestras actuaciones. A lo largo de este mes de diciembre hemos inoculado eh, alrededor de 500.000 dosis de vacunas. Tenemos un total de cuatro. Hemos, hemos inoculado en total 4 millones casi 800.000 dosis, 4.746.000 dosis de vacunas y tenemos ya a millones, casi 20.000 personas con la pauta completa, lo que supone un 93% de la población, la cobertura vacunal en población mayor de 12 años. Ahora bien, no podemos conformarnos y tenemos que seguir apostando por vacunar. Es imprescindible, eh, ya hemos completado, eh, estamos empezando a llamar a los tramos de edad entre, eh, de la década de entre 50 y 59 años y... Y tenemos que llegar lo antes posible a los, a, hasta donde nos permite actualmente eh, eh, la estrategia de vacunación, hasta los 40 años de edad. Y, por supuesto, continuar vacunando a nuestros menores de 12 años. Tenemos, como digo, tasas de vacunación altas eh, y en tercera dosis, ya en mayores de 90 años, tenemos el 96, casi el 97% de las personas mayores de 90 años con tres dosis. En, la, en el grupo de edad de 80 a 89 años, el 90,6%. En el grupo de 70 a 79 años, el 92%. Y en, la, en, la, en la, el grupo de edad entre 60 y 69 años, rozamos el 85% y tenemos que seguir, eh, como digo, eh, vacunando a los grupos de edad inferiores para conseguir lo antes posible la mayor cantidad de personas que tengan cobertura con las tres dosis. Las respuestas también en menores de 12 años, donde saben ustedes que y luego lo comentaré un poquito más adelante, tenemos eh, dificultad con las dosis pediátricas, solamente se nos, han, se nos han hecho entrega, en la primera entrega, de un tercio de las dosis que necesitaríamos para vacunar a nuestra población menor, entre 6 y 12 años. Sin embargo, la respuesta está siendo buena porque... Bueno, pues realmente tenemos prácticamente el 31,3% de la población que correspondería que correspondía prácticamente con las dosis que nos han, que nos han entregado. Eh, se nos ha prometido y ahora se lo comentaré la llegada eh, de, de nuevas dosis de vacuna la semana que viene y eh, verdaderamente pues, nuestra intención es eh, poner vacunar todo lo, lo, a los niños también lo antes posible. Seguimos manteniendo un grupo de edad entre 30 y 39 años. Entre 30 y 39 años, con un 80% de vacunación en doble pauta, eh, y hay que seguir empujando para aumentar esa, esa tasa de vacunación en ese grupo y aproximarnos al 90%. Eh, quiero comentar también que durante esta semana, eh, concretamente durante el día 24, se nos puso eh, a disposición la realización de un plan para eh, que el Ministerio de Defensa nos eh, dotara de eh, poner pues a nuestra disposición de 22 equipos de vacunación móviles. Pidimos 30, nos dieron 22, integrados por personal militar para reforzar la vacunación frente a la COVID. Quiero agradecer eh, especialmente, por supuesto, al Ministerio de Defensa eh, el envío, la puesta a nuestra disposición de estas de estos unidades móviles de vacunación. Y, por supuesto, como siempre, quiero agradecer a las Fuerzas Armadas el reconocimiento y gratitud que, en mi nombre, quiero trasladarles por mi, por mi persona, de la población de Castilla y León, por todo lo que están haciendo en esta pandemia, tanto a nivel de cribados como ahora a nivel de la vacunación. Verdaderamente, estas, estas, estas misiones que tienen a nivel sanitario nos fortalecen en el sistema sanitario, nos ayudan y nos hacen un... Perdón, un poco más fácil el, el luchar contra la pandemia. Como digo, estos equipos van a complementar y van a reforzar las actividades y los llamamientos vacunales entre la población mayor de 12 años, que aún no están vacunadas, y para aquellas personas que están pendientes de recibir la tercera dosis de refuerzo, es decir, los mayores de 40 años, que ya han cumplido seis meses desde la inoculación de segundas vacunas, o los que recibieron la dosis de Janssen. Quiero hacerles también un pequeño comentario. De eh, cómo se desarrolló ayer el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el cual, como es conocido de todos ustedes, se rebajó el periodo de aislamiento de las personas con, con test diagnóstico de infección activa positivos de un periodo de 10 días, como era en la actualidad, a 7 días. De la misma forma, también se insistió y se reconoció que mmm, a los contactos que requieren cuarentena también se les bajó de 10 a 7 días. Como ha dicho el portavoz, eh, se, 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 se llegó a aprobar que los, eh, eh, los aforos en, para, los, eh, para los equipos correspondientes a la Liga ACB y para eh, la Liga de Fútbol Profesional serían en espacios abiertos eh, un 75% y en exteriores un 50%. Y nosotros hicimos dos peticiones. Aparte, la primera, como he dicho anteriormente, es insistir en nuestra necesidad de poner a disposición de, de Castilla y León de mayor número de vacunas eh, pediátricas. Eh, se nos prometió por parte del Ministerio que en el día 3 nos llegarían 30.000 unidades. Esperemos y confiemos que así sea y nos permita continuar con la vacunación de la población entre 12 y 6 años. Y también hicimos una petición respecto con las vacunas y es que cuanto antes abrieran la posibilidad en la estrategia de vacunación de vacunar a los menores de 40 años. Como hemos dicho, es importante hacerlo y también que se estudiara y se va a estudiar en siguientes, en siguientes reuniones de la, tanto, la comisión, tanto la ponencia de vacunas, perdón, como de la Comisión de Salud Pública y posteriormente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la posibilidad de no esperar a los seis meses como hasta ahora para la colocación de una cuarta dosis de vacunas, sino que se estudie tal y como dicen las indicaciones del ECDC de que sea como máximo que se pueda hacer a partir del tercer mes eh, ya hay experiencias en otros países allí se debatió sobre la, sobre este, este adelanto de la vacunación y realmente pues nosotros insistimos insistimos en ello eh, por otra parte también les tengo que comentar que el próximo día 4, el próximo martes eh, habrá una reunión eh, conjunta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud junto con las, eh, las, las comisiones de educación y de universidades para sentar las bases de, eh, del, comienzo, de, de la, del comienzo del curso escolar, en el cual ya saben ustedes y lo ha dicho el presidente en muchas ocasiones que nuestro, nuestro objetivo y nuestra decisión es empezar con presencialidad totalmente. Y quedo a su disposición para aquello que quieran preguntar. Pues muy bien, si hay algunas preguntas. Sí, una breve intervención. Sí, buenos días. Me gustaría hacerle varias preguntas al consejero de Sanidad. Eh, quería preguntarle por un lado, los puntos eh, fijos eh, para realizar pruebas, no sé si están fuera de los centros de salud o de otros centros asistenciales, si puede decirnos el de Valladolid dónde está situado, no tenemos hasta el momento conocimiento. Eh, por otro lado, me gustaría preguntarle también por un documento que sale del Consejo Interterritorial. Eh, de ayer, en el que se adapta la estrategia de detección, vigilancia y control de COVID en periodo de alta transmisión, en este documento se indica que no se van a realizar cuarentenas en ninguno de los niveles del ámbito educativo. No sé si nos puede confirmar que va a ser así en la vuelta a las aulas el… Vamos. Próximo día 10. Gracias. Voy, voy, a vamos, voy a intentar contestar a ver si encuentro el dato de dónde está Valladolid. Eh, la, la instrucción que hemos ido, eh, que hemos ido dando eh, en, es que se saquen de todas las, eh, de, todo lo posible, de los centros de salud, estos, por estas eh, determinaciones de test de antígenos. Eh, en este momento, lo que a mí me consta es que en Zamora es la única provincia en la cual no hay. Este, 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 se sigan realizando los centros de salud. Eh, en Valladolid, si encuentro el dato, se lo, se lo digo exactamente y si no, se lo paso. Y en cuanto al tema de, las, de los aislamientos y de las cuarentenas en, eh, en la población infantil... Le voy a decir que, evidentemente, hasta este momento siempre se ha traspuesto a la población general lo que lo, los, todas las medidas en cuanto a la población infantil. Eh, nuestra intención es que sea así, pero vamos a esperar a la reunión del día 4, en la cual tendremos en común tanto el Consejo Interterritorial como la parte de Educación y Universidades. Para, nuestra postura que vamos a llevar es que se, siga, que se haga lo mismo que en el resto de la población general. Entonces no habría cuarentenas en, no, no, cuarentena, en los pequeños. Eh, cuarentenas serán las mismas condiciones, es decir, en, en, en las cuarentenas en, de unidades, de unidades eh, docentes de las clases no, si en aquellos que sean considerados contactos estrechos como, como en el resto de la población general. Me gustaría también preguntarle por la situación de las UCIs, porque sí que vemos el porcentaje de pacientes COVID en las unidades de cuidados intensivos, nos ha dado el dato de hoy, pero sí es verdad que hay en muchos de los hospitales en los que ya se han ampliado las camas iniciales, puesto que no solo hay patología COVID en las UCIs, es decir, hay algunas que ya están llenas, sabemos que se desplazan eh, pacientes de unos hospitales a otros porque funciona como un área única de salud, pero no sé si nos puede decir si están pendientes de esta situación, si sí, sí. que las UCIs estén llenas... ¿Supone algún cambio? Por supuesto, por supuesto. vamos a ver. Eh, nosotros estamos pendientes, efectivamente, tanto de la situación de atención primaria, como le digo, que nos preocupa eh, mucho por el alto grado de tensión que tiene la, la, la atención primaria, como de la hospitalización convencional conocer que tenemos mucha mayor capacidad en la hospitalización convencional y en, la, y, y en las UCIs. Y evidentemente es un dato de monitorización y que por supuesto estamos estamos eh, utilizando las UCIs eh, como UCIs en red. Evidentemente ahora mismo eh, hay mucha patología que no es COVID afortunadamente, vamos, yo afortunadamente hay, hay mucha patología que no es COVID en nuestras, en nuestras UCIs. Eh, por ejemplo... Eh, de los 107 pacientes que tenemos en UCI, los hospitales que más nos consta, que tienen mayor problema. Eh, en León eh, hay 23 eh, pacientes con, con COVID, en el río Ortega 17, son los hospitales que yo tengo con mayor eh, cantidad de pacientes eh, COVID. Y, por supuesto, eh, es un dato que nos preocupa. Eh, todavía, como digo, no hemos ampliado, no hemos tenido la necesidad, y si, y si fuera así lo, lo haríamos, eh, de, de ampliar hacia otras zonas del hospital, como pueden ser las reanimaciones, lo cual nos obligaría a reajustar otra vez la asistencia en cuanto a, la inter a las intervenciones quirúrgicas. Pero de momento, afortunadamente, aunque ha habido un ligero crecimiento, no ha habido un crecimiento ni mucho menos en la misma, eh, paralelo a lo que es el crecimiento de, la, eh, de los datos epidemiológicos. Sí, eh, hola buenas. Eh, sobre las unidades que van a estar eh, haciendo pruebas nos ha dicho que va a ser personal sanitario, pero me gustaría que aclarara si va a ser eh, eh, un servicio externalizado a alguna empresa privada y si va a serlo, si ya la tienen, si ya tienen cerrado el contrato, si coincide con quienes hicieron las pruebas de los colegios y, y también relacionado con esto, eh, no sé hasta qué punto si se recurre al ejército para hacer Vacunación no se podría recurrir también al ejército para realizar este tipo de pruebas. Y sobre otra cuestión, eh, tengo entendido que es, eh, tenían previsto reunir a los, al comité de expertos. No sé si lo han hecho ya, si lo van a hacer, o si se plantean de alguna manera que deje de funcionar, si ha habido alguna renuncia de alguno de los profesionales que están ahí representados por las circunstancias que se han vivido estos días. Gracias. Vamos a, ver, vamos a ver si no se me pasa nada de lo que me han preguntado. En primer lugar, el tema de eh, la, si son contratos con una empresa privada, concretamente con tres empresas. Eh, no desconozco, no, no sé decirle si fue la misma que me preguntaba usted si era una de esas empresas. Son tres empresas privadas, se va a hacer, con, por supuesto, que con personal sanitario, pero dependiente de esas empresas. Ojalá, y se lo digo sinceramente, pudiéramos hacerlo nosotros con nuestro propio personal, pero como sabe usted, pues realmente no, no tenemos una abundancia de este personal. La segunda con respecto a esto, antes de entrar al comité de expertos, no... no me preguntaba era la segunda pregunta era si era la misma empresa otra empresa anterior eh, yo creo que no lo sé exactamente pero me, no se lo puedo decir y la tercera es si sí, el comité de expertos se va a reunir sí, esta tarde a las cuatro y media reunimos el comité de expertos por supuesto que vamos a seguir contando con el comité de expertos eh, na, nadie ha renunciado al comité de expertos el único los cambios que ha habido por supuesto es mi entrada como presidente al comité de expertos eh, como vicepresidente de la nueva directora general de salud pública, que, como sabe usted, renunció eh, a su cargo, eh, y por tanto, pero esta directora anterior directora general de salud pública, eh, que actualmente ocupa la plaza de jefe de epidemiología de la consejería, va a formar parte también del, del comité de expertos que le planteaba si por qué se recurre al ejército ah, perdón, para perdón, el perdón, tema de las vacunas, sino para lo la... Pues mire usted, eh, realmente nos gustaría que el ejército también pudiera contar con esto. No nos lo han puesto a disposición, pero evidentemente no nos importaría nada contar con los profesionales del ejército para la realización y me parece una idea que a lo mejor se puede presentar en los próximos o solicitárselo al, al ministerio de defensa. Pero... Si lo solicitan, no sé hasta qué punto eso desactivaría la idea de montar 12 Bien. equipos itinerantes. Bien, si lo solicitan y nos lo dan. Sí, porque, vamos a ver, nosotros tenemos una necesidad rápida, como le digo. Debido a nuestras, a, nuestra, a nuestras medidas que debemos tomar, que es aumentar el número de pruebas, que aunque estamos en la media nacional, como le he dicho, queremos hacer más pruebas porque realmente pensamos que es una situación en este momento de alta tasa epidemiológica, eh, nos permite eh, cortar cadenas de transmisión. No podemos esperar si el Ministerio nos dice que sí o que no, porque, claro, entonces pasaría el momento, eh, tendríamos más problemas. Y por lo tanto hemos decidido hacerlo. Ahora, si luego el Ejército en algún momento dado nos dice que nos puede poner a disposición, por supuesto que los utilizaríamos. Sí, sí, sobre los test, eh... ¿no? sí, sobre los test móviles que van a poner. No sé si nos puede contar eh, exactamente a qué empresas eh, se va a contratar y por cuánto dinero. Y bueno, es que tengo más preguntas. Eh, y luego también, si nos puede explicar eso de los puntos fijos de vacunación, que si en Zamora no los hay, porque no. aquí en Valladolid se están haciendo en los centros de salud también. No sé si nos puede aclarar un poco también. Vamos a ver, en cuanto a las empresas, no, tengo, no dispongo de la información porque no, no lo dispongo aquí. ¿De qué empresas son? Son tres empresas, es lo que me han comentado. Eh, y eh, en cuanto a los puntos de vacunación, vamos a ver. No son puntos de vacunación, son puntos de eh, realización de pruebas sí, sí, diagnósticas. De, 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 perdona, sí. sí, Son puntos de realización de pruebas diagnósticas que eh, se han realizado siempre, las pruebas diagnósticas, pero se han realizado, y como digo, en caso de Zamora, dentro, se están realizando ahora mismo dentro de los centros de salud. Y queremos sacarlos fuera, tanto eh, con, con puntos eh, fuera, con, eh, en, en polideportivos o en otras entidades, según en cada, en cada una de las capitales de provincia, y con, con estas unidades móviles. Sí, buenos días. Eh, aquí, consejero, le quería preguntar eh, si nos puede hacer, nos ha hecho una. nos ha cuantificado el personal que está ahora sanitario, que está afectado por, por aislamientos y cuarentenas en en mil creo que ha dicho, si nos puede hacer una valoración cualitativa de lo que eso supone. En la organización del servicio en este momento y luego de los planes de contingencia que se están preparando, eh, si nos puede avanzar, eh, qué medidas eh, se podrían contemplar, si se podrían contemplar cambios de descanso, suspensión de, de vacaciones, eh, trabajo estanco en equipos. No sé si nos puede avanzar algo de eso. Pues mire, como le he dicho, efectivamente, ver, intento contestarle. Eh, el plan, vale. Eh, son mil nueve, eh, actualmente a día de hoy hay mil nueve profesionales, eh, eh, como le digo, en eh, situación de aislamiento o mm, de enfermedad, es decir, en situación de baja, y eh, porcentualmente sobre los 44.000 eh, trabajadores con los que cuenta la Gerencia Regional de Salud, pues supone, si no me equivoco, un 2%. No, no Quiero hacer más la cuenta en este momento. Eh, ¿Qué supone cualitativamente? Mucho, mucho. Y supone mucho cualitativamente por dos motivos. Primero, eh, en un momento como este, eh, en el cual, eh, como usted bien dice, el personal sanitario disfruta um, parte de él, por supuesto, en los turnos de las merecidas vacaciones y más, después de un descanso, pues, pues cualitativamente y cuantitativamente supone mucho. Y es que además cualitativamente, claro. El personal sanitario, pues eh, hay algunos de ellos que tiene una determinada especialización y son muy especializados y cualitativamente nos pueden llevar en alguna situación a, pues, eh, tener. Mmm dificultades en el funcionamiento de algunas técnicas o algunas cosas. En cuanto al plan, se les ha pedido un plan de contingencia que están elaborando ¿eh? y se les ha puesto una premisa, eh, o se ha puesto una premisa para cumplir siempre que sea posible, y es que intenten respetar al máximo el tema de descansos y vacaciones siempre que no exista un, una gra un grave deterioro de la situación asistencial o no sea imposible prestar la asistencia. Por una razón pensamos desde la Consejería y desde la Gerencia Regional de Salud que. Eh, tras dos años de pandemia, pandemia exigente que ha tensionado y está tensionando nuestro sistema sanitario, eh, los profesionales tienen que, tienen que descansar y, por lo tanto, tenemos que intentar organizar. Con apoyo de unos servicios a otros, con, con acumulaciones en atención primaria o con aquello que sea necesario a la gente que está trabajando para que luego pueda precisamente seguir descansando y continuar, porque claro, si no, eh, pues eh, realmente en la situación de la, de la plantilla pues se resentiría mucho tanto desde el punto de vista moral como incluso desde el punto de vista físico. Hola, buenos días. Precisamente eh, acorde un poco a esto, alguna comunidad ya ha recurrido a personal jubilado para reforzar su sanidad pública. Yo no sé si sí, nosotros tenemos. Nosotros tenemos personal jubilado. Si soy capaz de encontrar la ficha, tenemos personal jubilado. Además también eh, hemos, eh, hemos mantenido. Toda la contratación de todo el personal eventual y hemos dado la orden de que ninguna persona se prescinda, se prescinda de, esta, de este personal. Nosotros tenemos personal, personal jubilado también ¿eh? y estamos intentando también hacer otra cosa y es evitar que se jubilen aquellos que tenían procesos de jubilación en ciernes, es decir, que, que habían manifestado su eh, decisión de, eh, o su deseo de continuar en el servicio. Y si nosotros también tenemos eh, y vamos a intentar utilizar, por supuesto, todos los recursos. Efectivamente, en el personal jubilado es aquello que sea voluntario y en el personal contratado, vamos a en contratos eventuales, vamos a mantener, por supuesto, la totalidad de la orden de que se mantenga la totalidad de contratos eventuales. Sí, buenos días. Eh, yo le quería preguntar en relación con esa reunión con el comité de expertos esta tarde, si por un lado está previsto que, que se publique el acta eh, de manera, digamos, inmediata, no, que no se demore tanto como, como en estas últimas ocasiones. Y, por otro lado, también preguntarle con respecto a la vacunación, si, por un lado, eh, a qué achaca esas diferencias que hay entre, entre, entre el ritmo de vacunación en el grupo de 50 a 59 años en, en algunas provincias y, por otra parte, también, si ya se puede concretar o ya existe más o menos una, una aproximación acerca de dónde se van a colocar esos, esos puntos móviles de, de vacunación. Gracias. De vacu puntos, ah, ¿Los puntos móviles de vacunación del Ejército? Sí. Hmm. Pues un momento, vamos a ver. En cuanto, en cuanto al tema de, del acta, en cuanto al tema del Consejo, del Comité de Expertos, por supuesto, nosotros vamos a publicar el acta, no tenemos ningún inconveniente en publicar el acta, y lo publicaremos cuando tengamos el acta. Es decir, después de la reunión hay que establecer el acta, hay que ver el acta y se publicará el acta. Hombre, nosotros, eh, eh, siempre que es un acta eh, eh, no, y que es un acta en el cual, en el cual se recoge. Eh, aquello que dicen las personas, los debate o sus debates, o los, eh, nos gustaría que cuando se publique el acta el acta estuviera consolidada, es decir, porque bueno, puede haber alguna, alguna, eh, alguna a, 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 la redacción de, puede contener errores y, y es necesario pues, eh, pues aprobar ese acta. Pero bueno, eh, por supuesto se va a publicar. Eh, en segundo lugar, en cuanto a la diferencia de, de vacunación, pues sí hemos tenido diferencia de vacunación, pues porque realmente hemos tenido en algunas provincias dificultades y se nos han caído mm, en, mi, tal, así líneas de vacunación, pues porque el personal mm, se ha puesto se ha puesto enfermo. Y entonces eh, hay diferencias entre unas provincias y otras. Y también tenemos problemas de diferencias en algunas provincias, sobre todo en vacunación pediátrica, para, porque eh, eh, la distribución de las vacunas, pues eh, la tenemos que mejorar eh, realmente. Eh, nuestra intención es que la vacunación sea, por supuesto, equitativa y sincrónica entre todas las provincias de, de todas las áreas de salud y todas las provincias de la comunidad. Podemos tener un decalaje pequeño de fechas, pero no podemos permitirnos que haya grandes diferencias de fecha entre unas provincias y otras, porque realmente tenemos que garantizar la equidad en la llegada a la vacuna. Y la última pregunta de las tres: eh, Sí, si saben ya dónde se van a ubicar puntos, esos puntos sí. móviles. Los puntos de, de, de vacunación del ejército, ahora mismo se lo digo ver, le puedo decir las unidades eh, que corresponden a cada una de las provincias. Eh, en, la, en la provincia de Ávila vendrán dos unidades de vacunación móvil a tres a León, tres a Burgos, dos a Palencia, cuatro a Salamanca, eh, dos a Segovia, una a Soria, dos a Valladolid. Y tres a Zamora, y si no me equivoco, y salvo misión son las 22 unidades que nos ha concedido el Ministerio de Defensa y que vuelvo a repetir. Eh, somos la segunda comunidad autónoma que más unidades ha recibido de vacunación después de Andalucía, y por supuesto no tenemos más que palabras de agradecimiento para la ministra de Defensa y para el personal militar. Eh, independientemente de que esa, ese acta tarde más o menos en, en publicarse, se va a informar de, de lo que se acuerde pues o de lo que eh, se hable. Vamos a, vamos a plantear y si ya tenemos una información y si tenemos algo que realmente sea novedoso informar inmediatamente lo haremos, por supuesto. Sí. Relacionado con eso, perdón, con la reunión eh, con el comité de expertos. Viendo los datos de contagios de hoy otro récord, casi 10.000 en la comunidad. No sé si eh, la estrategia de la Junta de Castilla y León va a ser apostar por agilizar el tema de los tests y los diagnósticos o si tienen en mente o se plantean la posibilidad de poner alguna otra restricción como se ha hecho en otras comunidades en cuanto a foros, horarios y demás, teniendo en cuenta que viene la noche de fin de año y que hoy hemos alcanzado 10.000 contagios. Gracias. Bueno, Bien, evidentemente, eh, como le digo, eh, nosotros vamos a, a reunir al, al comité de expertos. Vamos a debatir sobre la situación eh, epidemiológica y asistencial derivada de la situación epidemiológica. Vamos a escucharles, vamos a ver las propuestas y queremos eh, realmente nosotros, pues eh, la situación ha evolucionado. Nosotros, eh, eh, la situación ha evolucionado, tiene una evolución diferente a la de las diferentes olas. Eh, realmente, lo he dicho antes al principio, con incidencias eh, mucho más bajas hace un año, la situación asistencial era totalmente diferente y ahora tenemos otra situación eh, asistencial. Y verdaderamente se ha dicho aquí siempre que eh, cada ola... Eh, 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 se ha comportado de modo diferente, está también y tenemos que adaptar nuestra respuesta. Por supuesto, vamos a, vamos a, a abrir el debate esta tarde de, de cuál es la situación y de qué medidas, si hay que tomar alguna medida, y, y se transmitirá, por supuesto, al Consejo, de, al Consejo de Gobierno, que es el que realmente toma las medidas después de oír a los expertos. Sí. Eh, sobre esta reunión, eh, claro, es de esperar que si hace un par de semanas los expertos. Pedían una serie de restricciones que, que ustedes entendieron que no se debían de tomar y no las tomaron. Se entiende que en la situación actual eh, al menos mantendrán esa, esa postura y, y que usted mantendrá la suya. No sé si nos puede pues, 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 mire usted, vamos adelantar. A ver. Sí. No, me refiero. <laughs> vamos a ver si mantienen esa postura. Si no mantienen esa postura, bueno, vamos a, vamos a reunirnos con ellos. Yo. Eh, puedo pensar lo que yo puedo pensar y lo que yo pueda, voy a hablar sobre la, pero no puedo poner en boca lo que van a pensar otros. Ya se lo comento. Le pregunto, le pregunto por lo suyo. Por lo mío. Pues nosotros seguimos evidentemente. Nosotros seguimos con eh, prevención, test, cribaos, eh, vacunación. Esta es nuestra postura. Creo que está clara. Sobre los test, a ver si nos puede aclarar, ¿van a sacarlos de los centros de salud de todo Castilla y León, salvo de Zamora? A puntos... no, 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 salvo de Zamora, no, en Zamora también los queremos sacar. Lo que en, es, que vamos... es que ahora mismo no hay puntos de vacunación, fijo, de, vacunación de test fijos. O sea, ahora mismo en el centro de salud de Covares a las 8 de la mañana había una cola sí, enorme. Por eso queremos. Vamos a ver, pero hay dos tipos. Vamos a ver, hay dos... Sí, eh, es, es que quere... yo de verdad que no me está quedando nada claro, por eso se es que lo digo. Vamos a ver. Queremos sacar todo lo posible de los centros de salud. Es decir, y queremos poner puntos fijos de test en, en todas las capitales de provincia y puntos móviles. Evidentemente, eh, no vamos sincrónicamente. Me consta que en Zamora no, no se ha hecho, no se ha puesto nada. Me dicen que en Valladolid sí, voy a comprobarlo. Eh, y, eh, por supuesto, si no se ha hecho, se va a hacer, porque es la, la postura que queremos hacer, como se ha ido desarrollando en Salamanca, en Palencia, en León, en Burgos. Es decir, se, que, que queremos que se haga así. Bueno, si en Valladolid me dice usted que no está, por supuesto, no voy a entrar en discusión, lo voy a comprobar. Y eh, Zamora me, es la que me consta que todavía no tiene montado ningún punto, ningún punto fijo. ¿eh? Eso es lo que le digo. Vale, ¿y van a ser con cita previa? ¿Van a ser convocatorias para cualquiera que tenga síntomas? Eh, van, a ser, van a ser para personas que tengan síntomas, como, como se ha visto y se ha hecho esta, eh, durante estos días de atrás en Salamanca concretamente, que es el, el, el punto inicial donde se, se hizo. Y sobre esto mismo y, con, y sobre un detalle se ha dado la circunstancia de que muchas de las colas que se producían tenían que ver con que había gente que no tenía síntomas realmente y que era gente que ante la escasez de test en las farmacias se presentaban allí. No sé cómo pretenden pues es, vigilar eso pues, o, o, cómo, o cómo le pueden decir a alguien que no tiene síntomas y lo diga que los tiene. Si tienen. usted me dice que tiene dolor de la garganta, yo puedo comprobar. Si usted tiene la garganta roja, no. No si le duele la garganta o si le duele la cabeza, me explica. No, vamos a ver. Claro, a mí me, yo si me llega una persona y me dice que le duele la cabeza y que le duele la garganta, oiga, vamos a ver. Intentamos que esto la gente tenga una responsabilidad y la población de Castilla y León se está comportando de modo totalmente responsable. Hombre, entre un grupo siempre hay gente que intenta utilizar estas cosas, pero. A ver, eh, si nos dicen que están enfermos y que les duele la garganta, ¿qué tal? Pues lógicamente yo apelo otra vez, nuevamente, y creo que vamos, lo hemos apelado y nos están respondiendo a la población perfectamente. Y puede haber, evidentemente, gente que intenta aprovecharse, ¿cómo no? Pero lo normal, lo, lo, lo normal es que sea lo contrario. Sí, ante el cierre de, de, la, hostelería, de la hostelería del, del ocio nocturno en comunidades autónomas de, de los alrededores, no sé si temen que haya avalanchas de gente de las comunidades del norte que se acercan a León, sobre todo León, Palencia o Burgos, a las fiestas de Nochevieja. Y luego también quería preguntar eh, si nos puede decir cuál es la cepa predominante en Castilla y León. Y al consejero, de, al portavoz, le quería preguntar por el plan de prevención de riesgos de fraude que ha aprobado ya el Consejo de Gobierno. Eh, no sé si les va a dar tiempo a elaborar ese plan hasta, hasta que haya elecciones o si eso va a seguir tramitándose independientemente de, de las mismas. Gracias. Bueno, vamos a ver. El tema temer la avalancha, pues no tenemos. No, vamos a ver. Evidentemente, la, la movilidad no está limitada y, evidentemente, la gente se puede mover. Por supuesto, eh, en una situación de fiesta o de, o de actividad de ocio hay un aforo que tienen que cumplir y, queremos en la responsabilidad de los de los hosteleros que lo organizan, en que ese aforo se cumpla. Por lo tanto, el resto es movilidad que. Está, está garantizada por la Constitución no estamos en un estado de excepción ni de alarma por lo cual oiga, temer temer bueno pues nos preocupa pues sí nos preocupa como nos preocupan otras muchas cosas en segundo lugar la cepa pues en este momento eh, eh, el portavoz eh, la semana eh, la semana, a principios de esta semana y con datos de la semana pasada dijo que era el 25, 24, 25% lo que era predominancia de Omicron en la comunidad. En este momento estamos, según los datos que me pasaron ayer por la tarde, al alrededor del 40% de Omicron. Y la otra cuestión que usted plantea, el plan de prevención figura como requisito la normativa europea para el acceso a estos fondos y al plan de recuperación y resiliencia. Nosotros lo vamos a elaborar en el plazo que establece la normativa europea, que no tiene nada que ver con los calendarios eh, electorales y democráticos en cada uno de los Estados miembros. Son bastantes los países europeos que han tenido procesos electorales durante la vigencia de estos fondos y algunos que los tendrán con carácter inmediato. Y la normativa europea establece unos plazos homogéneos para el conjunto nacional y para el conjunto europeo y nosotros los vamos a cumplir en relación con este plan también. Sí, relacionado con esto, si de ustedes depende, habrá una oficina antifraude en Castilla y León que pueda asumir este tipo de, de cuestiones, dado que los, los presupuestos eh, van a acoger estas partidas durante varios años. Bueno, pues lo que vamos a hacer es cumplir la normativa europea. Y luego también teníamos algunas iniciativas que seguimos manteniendo de otorgar y reforzar las competencias del Consejo de Cuentas tanto en el seguimiento y control del gasto público como en la evaluación de las políticas públicas. Esta es una competencia que tal y como estaba previsto y también en aras de aprovechar los recursos de los que dispone esta comunidad autónoma, eh, desarrollaría el Consejo de Cuentas, eh, que reforzaría sus competencias en materia de control y en materia de evaluación de políticas de gasto público. Bien, pues si no hay más preguntas en la sala, damos paso a los periodistas que nos siguen por, por videoconferencia y lo vamos a comenzar en Soria con, con Sergio. Buenos días, Sergio. Adelante. Hola, muy buenas, muy buenas a todos. Eh, yo quería hacer dos preguntas para el consejero de, de Sanidad. La primera, si nos podía hacer una especie de, de radiografía de quiénes son los pacientes que están eh, en la UCI, de esas más de 100 personas, un poco vacunación, no vacunación, eh, patologías previas, media de edad, para saber un poco de, de qué hablamos cuando hablamos de, de la gente que, que, que está en la UCI. Y luego, por otro lado, yo no sé si con 10.000 contagiados al día eh, es viable seguir haciendo rastreos seguir haciendo no sé PCRs antígenos a los contagios tener a la gente de baja tener a la gente tres días si a cada a cada una de esas 10.000 personas le sumas tres contactos no sé a cuánto estamos realmente de, de desistir de intentar controlar esto y de y de bueno hacer un poco no un salvo sé quien pueda pero pero cerca muchas gracias eh, gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto a la radiografía, evidentemente, eh, en nuestra opinión, y estamos constatándolo también, eh, la mayor parte de pacientes en UCI eh, pertenecen a, a Delta, Delta Plus, son pacientes eh, generalmente no vacunados, generalmente no vacunados, aunque hay pacientes que están vacunados, pero la proporción de la población vacunada con respecto a la no vacunada hace que la preponderancia eh, sea muy importante, incluso se multiplica el riesgo por 12 de personas no vacunadas en las que están las que se encuentran en UCI y generalmente suelen ser gente, como digo, no vacunada y con problemas de comorbilidad. En cuanto al tema del rastreo, pues tiene usted, tiene usted razón. Nosotros seguimos haciendo el rastreo. Así hemos quedado todavía en la. En la en, tanto en la ponencia de alertas como la Comisión de Salud Pública y ayer en el Consejo Interterritorial, todas las comunidades, pero evidentemente. Eh, la, la, efic la eficacia del rastreo en una situación epidemiológica como esta, pues realmente eh, es, no es la misma que en situaciones epidemiológicas más bajas. Eh, ¿No es un sálvese quien pueda? No no, es un Vamos, no, no. no digamos que haya una situación de un se quien pueda, no. Eh, uno de los debates que se abrió ayer también, eh, aunque no se ha cerrado y no se ha llegado a una conclusión en el Consejo Interterritorial, es el de un cambio, una modificación que además fue a propuesta de la Secretaría de Estado, doña Silvia Calzón, eh, sobre eh, la manera en la cual se va a someter la vigilancia epidemiológica eh, en el COVID en los siguientes tiempos. Se abrió ese debate, no se, no se llegó a conclusión ni acuerdo y suponemos que se estudiará con detenimiento, tanto en, en las comisiones previas al Consejo Interterritorial, y yo un, imagino que en el próximo Consejo Interterritorial, no el del día 4, que es conjunto con educación, sino en una reunión ordinaria, pues probablemente a lo mejor ya tenemos alguna conclusión sobre qué sistema de vigilancia epidemiológica se va a, a establecer. Damos paso ahora a Carlos Gil de la opinión de Zamora. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Eh, Alejandro, usted que conoce Zamora, no sé si sabrá decirme dónde va a estar el punto fijo este de, de los test o do, dónde barajan colocarlo. Eh, otra pregunta es, eh, supongo que es por lo que, por lo que han hablado antes, eh, eh, me llama la impresión de que aumentando los casos eh, estén bajando los, los brotes. Eh, no sé si se está renunciando ya a, a, o no tiene mucho sentido intentar averiguar el tema de, de los brotes. Eh, Luego viendo estas cifras de, de aumento de contagio récord tras récord tras récord, no creo que tampoco hace falta ser muy experto para ver que esto está descontrolado. ¿no? Creo yo, ¿por qué no toman medidas ya? Y para el, el Fernández Carrido eh, le quería eh, preguntar esta falta de presupuestos, eh, ¿qué va a pasar con proyectos como el del Museo de Semana Santa? Que en, no tienen respaldo presupuestario. Habrá que esperar otro año para, para verlos. Gracias. Eh, gracias, Carlos. Eh, conozco Zamora como bien conoces. Eh... Y sé que están hablando desde la gerencia y desde la delegación de la Junta de Zamora con el Ayuntamiento de Zamora para colocar el punto. En este momento no tengo la información. Se iba a, se iba a concretar esta mañana para que el martes se pudiera comunicar a la población. Pero me imagino que hay que ponerlo, por supuesto, con con, la, con el consenso entre el Ayuntamiento y, y la gerencia y la delegación de la Junta. En cuanto a, a que eh, bueno, pues eh, el tema de del rastreo, pues evidentemente vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes eh, eh, es una situación en la cual el rastreo pierde mucha eficacia, hay muchos eh, contactos y bueno, pues eh, no es la situación más eficaz y más, y más eficiente para el rastreo. ¿Y por qué no toman medidas ya? Estamos tomando medidas ya. Estamos tomando medidas ya. Intentamos que las medidas que se toman sean efectivas. Y es lo que estamos haciendo, tomando medidas. No se puede decir que no estemos tomando medidas. Lo que pasa es que bueno, intentamos, y desde nuestro criterio, tomar las medidas más efectivas. Eh, para, para, el control de las, para el control y para el manejo de la situación. Y sobre la otra cuestión que usted plantea, recordará que en el último Consejo de Gobierno en Castilla y León acordábamos dos actuaciones relevantes en relación con la ciudad de Zamora. Una de ellas era la concesión de la subvención para el Museo de la Semana Santa y la otra era el nuevo centro cívico. Entre ambos, recuerdo que las cifras sumaban en el entorno de los 14,5 millones de euros. La mayor parte de la aportación correspondía a la Junta de Castilla y León y aportaciones más pequeñas al Ayuntamiento de Zamora y a la propia Diputación de Zamora. Por tanto, el compromiso con el Museo de la Semana Santa en Zamora es claro. La subvención ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de Castilla y León. La vamos a cumplir y la imputaremos al presupuesto vigente una parte, al presupuesto del año 21, por eso se ha aprobado este año mediante un anticipo de esta subvención a la corporación local que lo va a gestionar y otra parte, la que corresponda al próximo ejercicio, imputándolo vía crédito plurianual al próximo año. En la Gaceta de Salamanca nos espera Javier Hernández. Es tu turno. Hola, ¿qué tal, señor Vázquez? Eh, bueno, la pregunta que se está haciendo mucha gente, dado que la referencia, eh, el indicador de referencia ahora es la presión hospitalaria, que ayer andaba en torno al 28% en UCI, ¿ha establecido la Junta ya un límite definido a partir del cual diga hay que tomar medidas adicionales? Hace unos meses yo creo que se habló de un 33% de ocupación regional de UCIs como un criterio de escalada. Entonces, ¿hay un listón marcado? ¿O la estrategia va un poco más enfocada eh, eh, a la certeza de que antes de que la presión llegue a ese punto, la ola ya habrá empezado a bajar como ha pasado en otros países? Muchas gracias. Vamos a ver, no, no, más que establecer un punto, que evidentemente un crecimiento de lo que usted me está diciendo, del 30, 30, 35%, eh, es un punto importante, más que eso eh, nos preocupa la, eh, la tendencia, la velocidad en el crecimiento que hasta en este momento no se ha dado. Eh, evidentemente, nosotros confiamos, confiamos en que, eh, según los datos que parecen, a, parecen entender, eh, ahora mismo, como le he dicho, no es dominante Omicron, Omicron tiene mucha eh, menor capacidad, eh, tiene mucha capacidad de infección y mucha, parece ser, eh, hasta dos quintos, según las últimas referencias que aparecen en trabajos británicos, menos de hospitalización y de gravedad con respecto a otras cepas y también eh, bueno, pues es, eh, parece ser que en los sitios donde van más adelantados que nosotros con Omicron, pues eh, parece que la, la subida es en pared y la bajada también es en pared, pero evidentemente nosotros eh, si llegan eh, a, esa circu a, esa, a esa situación pues nos plantearemos eh, a ver qué medidas en ese momento son las más las, más necesarias a, a tomar. Cerramos este turno con César Fernández de Ileón. Hola, buenos días. Yo quería al consejero de Sanidad pedirle una precisión. Si es posible, eh, quería saber de esos 1.009 eh, trabajadores sanitarios eh, que están en situación o de contagio o de aislamiento, ¿cuántos corresponderían a la provincia de León. Gracias. a León, Por ver si se lo puedo dar. Yo tengo provincializado. Por eso es mi nueve, ¿no? Lo que sí que le puedo dar de los datos que tengo de León es que... Eh, hasta el momento en León, claro, tengo el número de profesionales afectados a lo largo de toda la pandemia, pero no el dato concreto en este momento. En León se han afectado 9.154 profesionales a lo largo de la pandemia, pero usted no me está preguntando esto, evidentemente. No dispongo en este momento del dato de 2009, cuáles son los correspondientes ni a la provincia de León ni a ninguna otra. Creo que hay un par de preguntas más en la sala. Sí, quería eh, preguntar también. Eh, el Ayuntamiento de Burgos ha pedido a la Junta de Castilla y León que prohíba. Una fiesta de Nochevieja programada con más de 900 entradas vendidas. No sé si tienen pensado eh, a realizar alguna medida con este tipo de, de eventos de fin de año, teniendo en cuenta que hasta los propios ayuntamientos están pidiendo que no se celebren. Creo que el alcalde, eh, desde el ayuntamiento de Burgos, han contactado con el consejero de Sanidad esta mañana. No sé si nos puede confirmar si es así. Eh, no, me han mandado un mensaje, no he conseguido hablar con el alcalde, pero ahora le contesta el, el portavoz. Sí, bueno, sobre este asunto que usted señala, lógicamente la primera de las cuestiones es examinar si tiene licencia municipal esa actividad. Y, lógicamente, a partir de ahí, pues es competencia de todas las administraciones y, particularmente, de las que más tienen función en seguridad pública, pues eh, dar garantías en el cumplimiento de la normativa vigente y, por tanto, que cualquier actividad se pueda desarrollar con el claro cumplimiento de esta normativa. Desde aquí agradecemos la tarea que van a realizar estos días y que están realizando tanto la Policía Local como la Policía Nacional en el cumplimiento de la normativa eh, que sigue plenamente vigente y que establece claramente la distancia de seguridad y establece claramente también el uso de la mascarilla. Y también, lógicamente, el hecho de que las corporaciones locales, a la hora de otorgar las correspondientes licencias en el desarrollo de actividades, o también en la propia organización de estas propias actividades municipales, pues puedan dar garantías plenas del cumplimiento de la normativa vigente en materia sanitaria. Sí, por, por aclarar lo que hablábamos antes del, de las 12 unidades y si se lo van a plantear al Ministerio de Defensa para la posibilidad de la que hablaba de que también se encarguen de eso, ha dicho antes que que, que bueno que se lo pueden plantear, y que si hay una, pero si hay una respuesta inmediata, porque tampoco es tan complicado, ¿no? Me refiero que hacer unos antígenos eh, en, eh, incluso en el mismo punto de vacunación o en uno similar al lado que pudieran instalarlo. No sé si, si eso es así, si pararían el plan de, de, la, de los otros puntos, sería complementario. Todo lo que podríamos hacer sería complementario. A lo que dice usted que no es complicado en una línea de vacunación poner personas que pueden presentar síntomas, hombre. Eh, no me parece lo más adecuado. Ahora, si podemos disponer de ese personal, pues porque podamos disponer de él y se ofrecen. Tengo esto en cuenta que para que nos hayan concedido las 22 eh, unidades móviles de vacunación, ha habido que presentar un plan exhaustivo que ha, que, ha, que ha revisado muy bien el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Sanidad. Y realmente, pues en algunos sitios nos han hecho algunas apreciaciones. Y le dije al principio que pedimos 30 y nos dieron 22. Es decir, que ellos tienen muy claro, con la, con, la con la eficacia militar habitual, a qué vienen y qué vienen a hacer, y nosotros tenemos que darles la tarea, eso sí, de vacunación. No creo que sea tan sencillo que con este mismo personal, en este mismo momento, nos permitieran hacer otras cosas. Y en todo caso, vendrían a mayores, porque como le he dicho... Y si fuera así y se pudiera hacer así, que lo, lo veo difícil, siempre serían mayores si no a quitar lo que hay, porque el hecho es que necesitamos hacer la mayor cantidad de pruebas posibles en este momento epidemiológico. En todo caso, saben ustedes que la iniciativa de acción de la Junta de Castilla y León pasa por tres elementos, el refuerzo de los rastreos, el refuerzo de los test, el refuerzo de la vacunación. En dos de ellos, en rastreos y en vacunación, hemos tenido la oferta del Ministerio de Defensa para disponer de más medios y hacemos uso de rastreadores y hacemos uso de las 22 unidades móviles de vacunación y si pudiéramos disponer también en materia de test pues estaríamos encantados como ahí no se ha producido esa oferta lo que hacemos es reforzar con las posibilidades que hoy tiene la junta de Castilla y león y si esa oferta se produce, la utilizaríamos. En todo caso, agradecemos lo que se nos ha ofrecido y lo hemos utilizado. Nosotros, en el momento en que el Ejército se nos ha puesto a nuestra disposición en algunas funciones, lo que hemos hecho rápidamente es agradecer esa oferta y utilizarla en el caso de nuestra comunidad autónoma. Una última cosa. ¿A cuánto ascienden contrat los contratos con esas tres empresas? En este momento no se lo puedo decir. Le pasaré la información. ¿eh? Le haré a la jefa de prensa que le pase la información. Eh, por confirmar que nos ha dicho que Carmen Pacheco va a seguir en el comité de expertos. Sí. Vale. Sí. Sí, yo por mi página... Precisión, nos ha dicho que las medidas lo que lo que decide el comité de expertos en caso de tomar medidas se llevarían al consejo de gobierno no sé si está previsto que la próxima semana haya consejo de gobierno eh, eh, si lo tiene que haber no soy yo quien, quien pone el consejo de gobierno pero yo puedo incidir a que si es en las medidas que, que se hay que poner alguna medida o se tiene que tomar alguna disposición evidentemente este gobierno durante toda la pandemia ha dado muestras y se lo digo yo desde fuera de hacer un, todos los consejos de gobierno y aquí está el portavoz que ha sido necesario con lo cual no creo que hubiera ningún problema, aunque fueran fechas vacacionales, para que si el Gobierno se tiene que reunir para tomar alguna medida, se pueda tomar. En todo caso, el presidente sí nos ha confirmado la intención de convocar Consejo de Gobierno ordinario para el próximo miércoles. Con lo cual, espero verles aquí. Sí, sí, ordinario, el que toca semanalmente. El jueves, que es el día ordinario, pues cae en fiesta y es el día de la Epifanía del Señor. Y con motivo también de favorecer eh, su tarea, pues lo trasladamos a la víspera, al miércoles en este caso, el miércoles 5, a las doce y media de la mañana, pues estaremos aquí a su disposición para los acuerdos del Consejo de Gobierno. Cuando digo ordinario, que usted preguntaba, es que habrá un orden del día, es decir, no será un mero consejo deliberativo, sino un consejo de toma de decisiones y con orden del día y con una serie de acuerdos que hoy han pasado en la Comisión de Secretarios y que se verán en el próximo Consejo de Gobierno. Muy bien, pues ahora sí terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias y feliz año nuevo. Muchísimas gracias.